El yacimiento romano de los Bañales es uno de los grandes yacimientos del Aragón romano. La Baña, el viajero portugués, cuando viene por toda esta zona, en su libro de viajes, pues menciona las ruinas, incluso las dibuja las termas, el acueducto, y un dato muy importante, que es que también dibuja los restos de un arco de triunfo que actualmente está totalmente desaparecido. El yacimiento, desde esos siglos, siglo XVII, cae en el olvido, y no será hasta la década de los años 40, posterior a la Guerra Civil Española, cuando el médico José Galiay retome las excavaciones, pero desgraciadamente todo el material arqueológico de esa época está perdido, incluso los diarios de campo de José Galiay. Posteriormente, de esos años 40 hasta los años 70, se da un salto también en la investigación, y será entonces don Antonio Beltrán, con su ayudante José Antonio Hernández Vera, quienes empiezan a retomar estas excavaciones de José Galiay, reexcavan las termas, las fechan también, se reconstruyen, que estaban derrumbadas en ese momento, y se excava también la domus de las columnas. En esos años 78 y 79 es la última etapa de excavación importante. Hay algunas intervenciones por parte de José María Vilades, pero no será hasta la etapa de 2009, cuando con Javier Andreu se retomen otra vez las excavaciones hasta la actualidad. Si en algo hemos querido innovar desde el punto de vista arqueológico en los Bañales ha sido en la pluralidad de estudiantes universitarios que vienen a trabajar. No es la clásica excavación de una universidad, queremos que convivan estudiantes de universidades muy distintas, y en algo que en la Fundación Un Castillo llamamos la innovación abierta, que es recurrir a los expertos que nos pueden aportar cosas en temas a los que nosotros no llegamos. Durante las campañas de excavación de 2009 hasta la actualidad, se empezó primero por elegir una zona doméstica, viviendas cerca de la calzada o de la calle que estaría cerca a las termas. En años posteriores se continuó la excavación en zona doméstica, pero también en la zona que Galiay excavó y definió como templo. Estas excavaciones han definido un espacio que naturalmente no es un templo, sino una zona porticada, doble porticada, con espacio abierto y espacio cubierto, en la que estamos actualmente trabajando con la hipótesis de que se trata del foro de la ciudad. El hallazgo del recinto con inscripciones dedicadas a la Victoria Augusta fue sin duda una de las grandes aventuras que he vivido en la excavación de los Bañales. Fue el 26 de julio de 2012 y constituye sin duda uno de esos momentos que un historiador de la antigüedad que se dedica también a la arqueología sueña con vivir en algún momento. Se trató de un hallazgo que demuestra, pues bueno, la maravilla de encontrar un conjunto monumental in situ y que prácticamente nos permitió vivir una experiencia de casi arqueología matemática. Empezamos a excavar desde la parte superior de la ladera, sabíamos que había un recinto debajo porque habíamos hecho ya un frente desde la parte lateral de ese conjunto, y progresivamente fueron apareciendo los elementos que sumados invitaban a pensar en el estado de conservación con el que finalmente encontramos ese recinto. Estatua más moldura, más cartela, tenía necesariamente que dar lugar a inscripciones. Cinco inscripciones que aparecieron en un momento además casi épico en el que se desató una gran tormenta, la mayor de aquel verano, al menos del tiempo que pasamos en los Bañales, que subrayaba, pues bueno, la emoción de que aquellos textos y de aquel recinto monumental del foro había estado esperando durante 2000 años al equipo de los Bañales y a sus estudiantes. ¡Moneda! 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 Estaba en el sector 6, que es la parte alta del foro, y entonces alguien que estaba por esta zona empezó a gritar ¡mármol! Recuerdo que todos bajamos corriendo, hicimos un corro y apareció una forma, recuerdo un montón de manos escarbando en la arena, y al final lo que salió fue un pie. Claro, la emoción de ese momento fue tremenda porque detrás del pie era obvio que iban a salir más cosas. Luego apareció la coraza, que eso ya fue lo más emocionante, ¿no? Y yo lo recuerdo con mucha emoción.
El reto de los bañales principalmente es proporcionar a los jóvenes una formación gratuita, en la cual los estudiantes del ámbito de arqueología, historia e historia del arte puedan formarse. Los bañales son una de las excavaciones, de las pocas que hay, que permiten a los jóvenes formarse gratuitamente, ya que el 80% de la financiación se destina a becas. A los bañales vine buscando un yacimiento para realizar mis prácticas externas y lo encontré a través de internet, en las redes sociales, donde me enteré que además ofrecían una beca para los estudiantes, que es lo que me animó sobre todo a venir. Si algo caracteriza al equipo de los bañales es la pasión con la que vivimos cada día de trabajo. Nos pareció que la web 2.0 ofrecía una oportunidad extraordinaria para contagiar esa pasión a la gente. Así nació el diario virtual en Facebook y la propia página de seguidores en Facebook, donde prácticamente cada día de los 365 días del año, quien nos sigue sabe que estamos vivos, que estamos investigando y que estamos trabajando para devolver a la sociedad un patrimonio que en realidad no nos pertenece. Yo llegué a los bañales por dos personas, un amigo y el director científico de la excavación. Este amigo estuvo el verano pasado, me contó lo que había estado haciendo en verano, los descubrimientos que habían hecho y me encantó. Y dije, yo quiero excavar. Aquí en los bañales he encontrado un ejemplo de trabajo y de esfuerzo, y nunca solo, sino que en equipo, en convivencia, y bueno, es algo que me parece esencial para la arqueología del futuro. Encontrar en los bañales pues respuestas a las preguntas y a las que la historiografía nos plantea a través de los restos arqueológicos que nos dicen las culturas, lo que han hecho, cómo han vivido en un espacio. Creo que principalmente unos valores, es decir, el ayudar al compañero, el saber trabajar en equipo, el preocuparse pues, por el patrimonio. No, son unos valores, entre otros, importantes que creo que son necesarios. Son tiempos sin duda de crisis para la investigación arqueológica y en los bañales hemos aprendido que la clave quizá de mantenerse está en un buen compromiso institucional, que no necesariamente tiene que ser económico, en un gran respaldo social y sobre todo en suplir con generosidad, con voluntad y con espíritu de sacrificio lo que quizá en épocas de bonanza haríamos con muchísimos recursos. Tenemos que darles gracias a la comarca de las Cinco Villas, a todos los ayuntamientos que hacen posible este gran proyecto y no solo a las instituciones, sino a todos los vecinos, ya que los bañales es el claro ejemplo de la sociabilización del patrimonio. Los bañales somos todos. Todo lo aprendido y todo lo que me llevo de aquí pues me hace querer prevalecer en mis estudios y seguir investigando y dedicarme a esto.